Estamos en el pueblín de Següencu, a unos 5 o 4 kilómetros de Cangas de Onís. Y hoy vamos a hacer una pequeña rutilla, aprovechando el espectacular día que hay, para acercarnos al mirador del mismo nombre, al mirador de Següencu. Estuve por aquí en diciembre, pero la verdad es que el día no estaba despejado, así que volvimos para pillar mejores vistas, que bueno, desde aquí ya son espectaculares. Así que nos vamos desde Següencu al mirador del mismo nombre. La ruta desde Següencu al mirador tranquilamente. Nada, depende del ritmo, pero unos 45 minutos, con mucho una hora, no creo que llegue. Pero ahí las vistas, como ya vimos ahí desde el pueblo, son espectaculares. Para este lado vamos a ver el macizo occidental y el central de picos. Y justo enfrente tendremos el pico Pierzo, además de otras sierras costeras. Pero bueno, de momento nada, seguimos camino sencillo, muy marcado, un par de cruces donde pone la señal de mirador y todo para arriba hasta unas antenonas, que es allí donde está el mirador. Bueno, llegados aquí a esta curva que vamos a ver ahora, si ya el espectáculo de los dos macizos es una pasada, pues el del Pierzo y el Tiatordos no lo es menos. Vaya maravilla. Vamos a girar la cámara. Tordos, Pierzo, espectacular.
al mirador de Sehuenku, espectacular. Raro pillar un día en el cual se vea pues todo lo que se ve. Macizo central, macizo occidental, Tordos, Bierzu, Cuera, sierras costeras, pero vamos ya tranquilamente de bajada y volvemos a Sehuenku. Una maravilla este mirador. No es muy conocido, pero tiene mejores vistas que otros muchos más nombrados. Así es que hoy es domingo y nos encontramos a dos personas. Así que nada, visita totalmente recomendable.